¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la posnormalidad, plena primavera. Yo pensaba eh, lanzar, digamos, un tema que milenario, Egipto, pero no el Egipto de 4.000 años antes de Cristo, el de las pirámides, sino el Egipto de Cleopatra. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Y tiene que ver, porque es el amor y el poder, es la vida cotidiana, ¿no? Es, y eso da que pensar también en, en nuestra actualidad, pero también trasladarnos un poco al pasado y tratar de comprender lo que era otro mundo, que a la vez era este mundo, que el mundo tan diferente era este mundo. Unos 300 años antes del nacimiento de Cleopatra, Alejandro Magno había conquistado prácticamente todo el Medio Oriente, casi hasta llegar a las estribaciones de la India. Había helenizado el Oriente. Alejandro Magno expande el, lo que se llama el mundo helenístico. El, el, efectivamente, heleniza el mundo, propaga el griego y propaga la cultura griega. Si bien era, él era de Macedonia, ¿no es cierto? Una cosa curiosa para saber es que el preceptor de Alejandro Magno, su maestro, fue nada menos que Aristóteles, el gran filósofo Aristóteles. No es poco, porque fue el mayor, uno de los mayores conquistadores de la historia. Y quedaron sus generales en medio mundo. Él murió muy, muy joven. Después de conquistar el mundo, claro, pero murió muy joven. Y sus generales tomaron posesión de los distintos reinos. Sin embargo, en Egipto, que había sido tomado también por, la, por Alejandro, de hecho, donde nace, la ciudad donde nace Cleopatra se llama Alejandría, existe hasta el día de hoy, en las costas africanas de Egipto, en el norte, sobre el Mediterráneo, allí dominó la así denominada dinastía Ptolomeica, los Ptolomeos, que habrán oído hablar de eso que los egipcios, eh, el incesto, la, las relaciones fraternales eran las de los esponsales, por lo menos en la nobleza se casaban entre hermanos, y fue el caso de Cleopatra también, con uno de estos Ptolomeos. Era parte de la dinastía así denominada Lágida, porque había un Ptolomeo Lagos, fundador, digamos, de, 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 de mucho poderío. Cleopatra era de los lágidas. Cleopatra significa la gloria del Padre, la que ama al Padre. Que creo que era Tolomeo XII el Padre. Pero Cleopatra, ¿cuál es el misterio? ¿Cuál es el enigma de esa mujer que parecía irresistible? ¿Qué significa Cleopatra? No? Murió muy joven antes de los 40 años. Y antes de los 40 años, fíjense que 2.000 años después, Seguimos hablando de ella, se siguen escribiendo libros sobre Cleopatra. Roma quería conquistar Egipto, dejar que, que Egipto no sea un estado autónomo de Roma, sino conquistarlo. ¿Y quién asume esa tarea? Nada menos que Julio César. Julio César y gana la batalla de Farsalia, hay una línea de un poema de Borges que recuerda esas enumeraciones borgianas, César en la mañana de Farsalia. La mañana antes de la batalla, no, siempre pienso, antes de la batalla. Antes de la batalla, la tensión, ¿no? Si uno antes de un examen está nervioso, antes de la batalla en esos momentos, imagínense. En Egipto estaba Pompeyo, enemigo de César. Y Cleopatra era la reina, pero había, era muy joven, tenía 18 años. Pero había un grupo de consejeros que querían frenar a Julio César. Y para congraciarse con Julio César, decapitan a Pompeyo. Cuando César llega a Alejandría, le muestran la cabeza de Pompeyo. Pompeyo había sido enemigo de Julio César. Sin embargo, le pareció espantoso que mataran a un romano. Y entonces decide tomar todo Egipto. Y así conoce a Cleopatra. Y se enamora. ¿Qué tenía Cleopatra, digamos? ¿Cuál era su atractivo? Era el hombre más poderoso de la Tierra. Había tenido muchas mujeres este, eh, Julio César. Pero se enamoró de Cleopatra. Se habla mucho de la nariz de Cleopatra, que se afirma, dicen los historiadores, que no era una nariz perfecta, así recta. Era muy culta y tenía una magia claramente, la magia del oriente. ¿no? Julio César se enamora y no solo se enamora, sino que el único hijo biológico de César lo tuvo con Cleopatra. Se llamó Cesarión. Imaginan ese vínculo, no el hombre más poderoso de la Tierra, que era Julio César, después asesinado por un, uno de sus cercanísimos, bruto. Pero en ese momento en Egipto, enamorado de Cleopatra, sensualmente enamorado, sexualmente enamorado, procrearon. Cleopatra pasa temporadas en Roma también, con, una, con esa belleza exótica oriental, pero es la. César le, le otorga cierta autonomía. Pero César tuvo un enemigo mayor, tuvo tantísimos enemigos. Marco Antonio. Marco Antonio va a Egipto, era cónsul, que era un alto cargo en, en el imperio romano, y pretendía el, ser el César él también. Y Marco Antonio va a Egipto, mientras Julio César está en Roma, ¿y qué ocurre? Se enamora de Cleopatra. Y Cleopatra de Marco Antonio, más perdidamente ella de Marco Antonio que de Julio César. Se enamoran. Y es un gran amor que cultivó la literatura, que cultivó el cine, que, que cultivó la, la historia. El historiador Suetonio, dos siglos después de Cristo, habla de todos estos temas y de Cleopatra en particular, Egipto, ¿no? Egipto con su magia, el Egipto preislámico, Mahoma es siete siglos después de Cleopatra. El Islam, la expansión del Irán, ocho siglos después de Cleopatra. Cleopatra es Egipto, pero es Egipto romanizado, helenizado, Egipto como encrucijada de culturas. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Y tiene que ver con que el amor y el poder, y la avaricia, y las disputas y las trifulcas de poder, son permanentes, ¿no? Atraviesan toda la historia. Y de pronto, una mujer, cuando el mundo lo dominaban los hombres, Claramente, el mundo del poder era un mundo de hombres. Una mujer era reina y reinaba. Y además, a diferencia de sus predecesores, Cleopatra hablaba el idioma egipcio. Es decir, le hablaba al pueblo en el idioma del pueblo. Es previo al árabe, previo a la arabización, islamización de Egipto. Egipto. Y no solo eso, a pesar de su vínculo con los romanos, de su amor primero por César y después por Marco Antonio, Leopatra decide presentarse ante los suyos, sus súbditos, con las vestimentas de Isis. Isis era una gran reina, no una reina, una gran deidad para los egipcios. Tenía se la representaba con una especie de corona solar descendiente de Ra, del sol, ¿no es cierto? Con los brazos extendidos y unas plumas que brotaban de esos brazos. Y claro, presentándose como Isis, a pesar de sus vínculos amorosos, políticos, con Roma, se presenta como... Egipto ella misma como la encarnación de Egipto. Finalmente César, finalmente Marco Antonio no consigue vencer al imperio romano, cae, sucumbe, pierde, muere, asesinado. Y Cleopatra toma una decisión tremenda. Pero cree una tradición egipcia, que es suicidarse haciéndose morder por una serpiente, una serpiente denominada Aspid. Aspid. El suicidio de Cleopatra es tema de todos los tiempos, ¿no? porque es una muerte horrorosa. ¿no? Una, bueno, la, la, no sé si alguna vez han observado, no lo hagan, algunos dicen que trae mala suerte, pero. Yo no soy supersticioso y también sí soy supersticioso. La serpiente muerde con sania siempre, inocula esa ponzonia con sania. Con... No, ataca, ataca hundiendo esos colmillos acanalados, ¿no? Y después las convulsiones son inevitables, la toxicidad. Y pide que la entierren junto a Marco Antonio. Parece Romeo y Julieta. Eso es Cleopatra, ¿no? Cleopatra y Marco Antonio, que el cine le ha dado tanto, el cine le ha dado tanta, tanta visibilidad, digamos, cine norteamericano. Cleopatra y Marco Antonio son como Romeo y Julieta van la letra. ¿Qué tiene que ver eso, no? Y miren, hay muchos elementos. Un elemento es el veneno, el veneno y la muerte. Salimos un poquito de Egipto y después volvemos. El veneno que envenena la sangre de las sociedades y de, su de sus noblezas y de sus plebes. De pronto uno queda como envenenado. En la Argentina uno podría decir, bueno, la corrupción. ¿no? ¿Dónde está el veneno? ¿Dónde está el veneno? ¿Dónde está la PID? Pensemos, ¿no? Que inoculará el veneno. No es simple, ¿eh? Nido de víboras, ¿no? De pronto hay sociedades que se convierten en nido de víboras. Y luego, para pensar un poco más afectivamente el asunto, más amorosamente, ¿dónde radica la irresistibilidad? ¿Por qué Cleopatra era irresistible? ¿Por qué caían rendidos los hombres más poderosos ante ella? Y yo lo que, lo que pienso es que Roma conquista Egipto. Pero Cleopatra conquista a los conquistadores. Y es muy interesante. Roma conquista a Egipto, ese Egipto, Egipto, Ptolomeico, ya no el de los primeros faraones, diferente. Pero Cleopatra, la mujer, conquista a los conquistadores. ¿Quién tenía más poder? ¿El poder militar o ella? el amor y se enamora perdidamente de uno, ¿no? Y con el otro tiene un hijo, Cesareón. Y toda la historia es trágica, podríamos ahondar en mil detalles, toda la historia es trágica. Pero lo asombroso es la permanencia, la preeminencia de una figura femenina, ¿no? Hay imágenes, que no, las imágenes que se han reproducido, que hay monedas acuñadas con el rostro de Cleopatra, la muestran. No, no percibe una gran belleza, pero claro, la acuñación rústica de aquellos tiempos. Hay estatuas romanizadas, buste, cabezas, digamos, que representan a Cleopatra, pero tienen el estilo romano, parece una mujer romana. Muy difícil pensar cómo fue. Pero sí sabemos que fue culta, que hablaba varios idiomas, dialectos de la época, además del egipcio, del latín, que era culta y que tenía esa seducción proveniente de Oriente, es decir, de lo diferente. ¿no? Y además, Alejandría. Alejandría era un faro. Había un faro literalmente, el faro de Alejandría, pero era un faro de la cultura. Y yo creo que en tiempos de Cleopatra es cuando se incendia la gran biblioteca de Alejandría, donde, de la cual Cleopatra estaba muy orgullosa. Es decir, los códices, los rollos de los libros, no, porque el libro no era lo que conocemos hoy, eran rollos en general, todo incendiado. No se sabe bien qué ocurrió. Y hay muchas versiones. Mucho más tarde algún islámico dijo, bueno, si esos libros repetían, un fundamentalista de la época, ojo, el islam no es el fundamentalismo, el islam es inmenso, el fundamentalismo es una parte del islam. Pero este sí lo era y dijo: si esos libros repetían lo que dice Mahoma, lo dijo más tarde, ya con el, Islam, con el Egipto islamizado, estaban de más, eran superfluos, y si decían lo contrario de lo que afirma Mahoma, eran réprobos, de manera que bien incendiada está. Pero no fue lo que sintió Cleopatra. ¿no? Algo se hundía con el incendio de la biblioteca, o para decirlo con el, la profecía del gran poeta alemán Heinrich Heine. Allí donde se queman, queman libros, más tarde se quemarán hombres. Recordemos eso. ¿Cómo se queman los libros? No literalmente, se queman adoctrinando, se queman pregonando ignorancia aquí o allá, se queman a través del eslogan vacío. Arde, ¿no? arde, arde la cultura, arde el saber y se apaga el faro de Alejandría. Ese faro que tampoco existe, que era considerado una de las siete maravillas del mundo, pero que desde Alejandría iluminaba. Hoy el Medio Oriente es una guerra detrás de otra. Es eso, es complicado. Complicadísimo. Un día tenemos que dedicarle toda una, una jornada al Medio Oriente. Pero todo esto sirve como introducción para pensar en el fondo profundo de una sociedad. El veneno es una. ¿Dónde está aquello que nos envenena? Lo repito porque es nodal, el veneno nodal. ¿Quién posee los colmillos acanalados para envenenarnos a todos, para que convulsionemos todos padeciendo circunstancias extremas como las que de pronto padecemos? De pronto no, hace bastante tiempo que venimos padeciendo. ¿no? ¿Quién atrae con buenas artes? ¿Quién seduce con malas artes? ¿Quién avanza simplemente porque tiene más poder, no porque tenga más virtudes? Estas las preguntas que nos plantea la historia. Pasaron los siglos y eh, Egipto es como un testimonio de todos los tiempos, ¿no? Los faraones, las pirámides. Yo con esto no me quiero meter porque acá hay uno que sabe todo de eso que se llama Tronco, pero simplemente lo uso como metáfora, ¿no? Y digo esto, Egipto tiene... Es el testimonio de toda la historia de la civilización. ¿no? Esas pirámides muy anteriores a Cleopatra, ¿no? milenarias, que están ahí en pie, que Ops, y Miserino, y, y que representan también, así como representan la esclavitud y los muertos, los esclavos muertos que la construyeron, que caían ahí, representan también. El saber humano, ¿no? el saber arquitectónico y el culto a la muerte, ¿no? los muertos viven. Egipto es eso, Egipto es el Egipto de, de Cleopatra, de Alejandría, del faro de Alejandría, de la biblioteca de Alejandría, Egipto es el, Egip, el Egipto islamizado y febrilmente enriquecido por la cultura árabe-islámica, digamos, en su momento, luego atrasado. Hoy en día complicado, atravesado de mil problemas. ¿Qué significa la historia? Es una... Lo que tratamos de proponer aquí es una filosofía de la historia. ¿Qué nos enseña la historia? Se afirma que la historia es maestra de la vida. Se afirma. ¿no? De la vida común, de la vida en común. Las lecciones de la historia. ¿Dónde están las lecciones de la historia siempre que hagamos la historia? Vamos a hacer una pausa y a seguir pensando en esto. Nos preguntábamos qué es lo que nos enseña la historia y todo nos enseña. Hay otro, es que hay una pregunta conectada a esa. Si, no, si la historia nos enseña todo, ¿por qué no aprendemos? Esto, ¿no? ¿Por qué no aprendemos? ¿Por qué no aprendemos a no repetir? ¿Por qué no estudiamos la historia? ¿no? Ni siquiera la, la propia, ¿por qué la distorsionamos con...? adoctrinamientos. ¿Por qué no aprendemos, no? En un sentido, la historia comienza ahí en el, las costas del Mediterráneo, desde el Medio Oriente, que da sobre el Mediterráneo, al lado de Egipto, por supuesto está Israel, sabemos la historia bíblica, son metáforas, de los 40 años en el desierto, la tierra prometida, pero está, hay un sitio que se llama Israel, Está el Líbano, que es otro país increíble donde hay una diversidad religiosa asombrosa con dramas terribles. Ahí hay cristianos maronitas, se llaman, que rinden culto a San Marón, que es un santo, que no es el catolicismo. Yo entiendo que el presidente debe ser maronita, el primer ministro musulmán sunita y el, y el presidente. De, 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 en, el par, de, en el Parlamento, quien maneja los bloques en el Parlamento, debe ser un musulmán chiita porque son las tres religiones mayoritarias: cristianos, maronitas, sunitas y chiitas pero también en el Líbano hay drusos y judíos. Es decir, son diversidades religiosas en un país que no termina de conjugarse precisamente por. Su diversidad, pero más que por eso me parece que por una influencia siria y que tiende a colonizarlo todo el tiempo. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver con que observar, lo decíamos hace una semana, eso, el viernes pasado, observar, comparar y aprender. La historia comparada, las geografías comparadas. El Líbano tiene 10.500 kilómetros cuadrados, 10, creo que es la mitad de Tucumán. Y ahí pasó de todo. Israel tiene más o menos algo así. Y pasa de todo. Egipto es mucho más grande, ¿no? Egipto es mucho más grande. Está lejos, está lejos, pero es el mundo contemporáneo donde todo está cerca. Y acá entre nosotros, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en este país? ¿Qué sucedió? No, la pregunta. ¿Qué tiene que ver todo esto de lo que estamos hablando con, con nosotros? Y Cleopatra lo que tenía era carisma por eso seducía y el carisma puede ser positivo o muy negativo los líderes carismáticos pueden ser muy negativos han hecho desastres los líderes carismáticos puede ser positivo para encolumnar para movilizar voluntades para generar energía el carisma de Cleopatra de todas maneras no es el contemporáneo porque lo que se llama la rebelión de las masas, el libro de Ortega es las masas en la calle eh, clamando en favor de un líder político eh, son un fenómeno del siglo XX, pero sí tenía un carisma para manejar el poder desde su carisma, desde su atracción. El carisma es una atracción. Proviene de la religión el término carisma, ¿no? Que podría ser denominado así magnetismo, ¿no? de donde viene el magnetismo. Tomamos el ejemplo de Cleopatra. Julio César también era magnético. Era valiente. Alejandro Magno era magnético. Y también, ¿no? Y expansivo. ¿Por qué se generaron los imperios? ¿Y este país cómo se produjo? ¿Qué aprendimos de la historia? ¿Qué tenemos del Medio Oriente? Tenemos del Medio Oriente. Pareja que no? Parece de otro mundo y tenemos. El cristianismo es medio oriental que son nació en Belén. Hoy es Jordania eso. Es medio oriental. Del Medio Oriente proviene. Fíjense, los lazos de la historia. Hay un Papa, Bergoglio, digamos, argentino, bueno, las raíces vienen del Medio Oriente. Y de Roma ni hablar. Y los romanos dominaban el Medio Oriente cuando nació Jesús. Roma ni hablar y de Grecia también, porque Grecia es el, la filosofía, es un método de pensamiento y somos latinoamericanos también. Y lo latinoamericano tiene que ver con España, bueno, con Italia y con los aborígenes y, y con toda la historia. Y esto quiero decir: todo tiene que ver con todo. La historia es una articulación de cada detalle ocurrido en cualquier sitio que impacta acá hoy más que nunca con la globalización con la inmediatez con las redes ¿no? hoy más que nunca no si hay imaginen un, imaginen cualquier crisis económica de China cómo impactaría acá China es un tema para la Argentina y quedan las antípodas la India es un tema por supuesto por potencia demográfica todo eso se puede aprender. Los Estados Unidos. ¿Acaso sobre los Estados Unidos hay un anti-norteamericanismo que no, no sé cuánto se justifica? Bueno, no sé realmente, efectivamente, en términos de medición, cuánto daño han hecho los Estados Unidos a Argentina. Yo no, no lo veo. Sé que esto es polémico. no La verdad, no, no sé. Me parece que es como una mitología esa. En Centroamérica, uno podría decir, bueno, la United Fruit. Acá, ¿Cuántas cosas? ¿De dónde viene ese sentimiento? Me parece que lo inventó Perón, Braden o Perón, dijo el embajador norteamericano. ¿no? Estados Unidos es el enemigo. Cristina decía: Miren al norte. Hay que estudiar la historia norteamericana también. Hay que estudiar historia, saber historia, por lo menos a grandes rasgos, y ver cómo se co configuró ese gran imperio, porque imperio es. Pero me viene un imperio comercial, bueno, también fue bélico. Estudiar historia para aprender. ¿Y cómo se expandió la Argentina? ¿No se vemos medio imperiales también? ¿Expandiéndonos hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados? Pensemos en todo. Pensemos en todo y seamos autocríticos. Vamos a pasar al poema y vamos a pensar en otra cosa, en el insomnio. Ya van a ver. En la posnormalidad la poesía se lee de pie y los viernes se la dedicamos a Borges. Insomnio. De fierro, de encorvados tirantes, de enorme fierro tiene que ser la noche, para que no la revienten y la desfonden las muchas cosas que mis abarrotados ojos han visto, las duras cosas que insoportablemente la pueblan. Mi cuerpo ha fatigado los niveles, las temperaturas, las luces en vagones de largo ferrocarril, en un banquete de hombres que se aborrecen, en el filo mellado de los suburbios, en una quinta calurosa de estatuas húmedas, en la noche repleta donde abundan el caballo y el hombre. El universo de esta noche tiene la vastedad del olvido y la precisión de la fiebre. En vano quiero distraerme del cuerpo y del desvelo de un espejo incesante que lo prodiga y que lo acecha, y de la casa que repite sus patios y del mundo que sigue hasta un despedazado arrabal de callejones, donde el viento se cansa y de barro torpe. En vano espero, las desintegraciones y los símbolos que preceden al sueño. Sigue la historia universal, los rumbos minuciosos de la muerte en las caries dentales, la circulación de mi sangre y de los planetas. He odiado el agua crapulosa de un charco, he aborrecido en el atardecer el canto del pájaro, las fatigadas lenguas incesantes del suburbio del sur, lenguas de pampa basurera y obscena, leguas de execración que no se quieren ir del recuerdo, lotes anegadizos, ranchos en montón como perros, charcos de plata fétida, soy el aborrecible centinela de esas colocaciones inmóviles, alambre, terraplenes, papeles muertos. Sobras de Buenos Aires. Creo esta noche en la terrible inmortalidad. Ningún hombre ha muerto en el tiempo, ninguna mujer, ningún muerto, porque esta inevitable realidad de fierro y de barro tiene que atravesar la indiferencia de cuantos estén dormidos o muertos, aunque se oculten en la corrupción y en los siglos, y condenarlos a la vigilia espantosa. Toscas nubes, color borra de vino infamarán el cielo. Amanecerá en mis párpados apretados. Es un tema que, que me atormenta, la verdad, y no sé ustedes, el insomnio, lo que acabamos de leer de Borges, ¿no? Es la pesadilla de las pesadillas, que es la de estar despierto cuando uno debiera dormir. ¿A qué se debe el insomnio? Borges lo asemeja a la inmortalidad, en el poema que escuchamos hace minutos. Y sí, porque es la sensación de que no se termina, de que todo sigue, de que no está ese corte, esa pequeña muerte que denominamos sueño, ¿no? Dormir. Y esa desesperación, no sé qué les le sucederá a ustedes, esa desesperación terrible de la vida, que de pronto, después de un día, y a veces de días fatigosos, ¿no? Y de días arduos, y uno dice: No me duermo. Y el cerebro el cerebro que empieza a funcionar <coughs> a mí me pasa más atormentado por cosas que de día uno dice son eran menores más atormentado más preocupado a gran velocidad y de pronto para enfatizar la desesperación de no dormir se siente se sienten los primeros gorjeos de los primeros pájaros y uno dice bueno no, estoy perdido Estoy perdido, ¿no? estoy insomne, ¿no? Y después de los primeros pájaros, los, el primer amanecer, ¿no? El color borra de vino, dice Borges. Borra vino, el amanecer, ¿no? Y uno se desespera más, porque uno piensa no solamente en las preocupaciones que atormentaron esa noche, que nos atormentaron, sino en las que sobrevendrán al día siguiente y uno con el día anterior detrás. En la espalda, ¿no? en el alma, todo el día, preocupado, fatigado y sin embargo sin dormir para afrontar un nuevo día. A mí me pasó varias veces. Circunstancias a veces vinculadas a cuestiones muy mundanas. El jet lag me ha pasado en viajes, no dormir toda una noche y afrontar conferencias o circunstancias exigentes después de una noche sin de duerme vela, sin. Sin sueño ninguno. A veces esa maldad de la condición humana que uno se duerme, se tiene que despertar siete y media y a las siete se queda dormido y siete y media suena el despertador y durmió media hora. Y te querés morir. Porque claro, morir es un alivio. Ese sueño, esa pequeña muerte es un alivio. Y no puede, pero te querés morir, querés seguir durmiendo para siempre, que sea la nada. El tormento del insomnio, ¿no? Que tiene que ver, me parece, con el el funcionamiento del cerebro, con los estímulos visuales, con las pantallas, leemos luz todo el tiempo, los rayos católicos, pero catódicos, no católicos. Y con, con, una, con una inquietud profunda, ¿no? Eso es el insomnio, ¿no? si sereno dormís una inquietud profunda hay, hay otra circunstancia vinculada al insomnio que es el, el paso de los años la gente muy mayor le cuesta dormir y después están la, las drogas para dormir los hipnóticos pero es un sueño como artificial que no es lo mismo no, no es lo mismo después quedas dormido al día siguiente no es un universo el insomnio un universo que no, que no concluye como el universo es ilimitado es una experiencia de la infinitud. Y que uno quiere, es desesperante la infinitud. Así como la inmortalidad. Imagínense inmortales, que es una de las grandes pesadillas de Borges. El inmortales, uno de sus cuentos. ¿no? Imagínense inmortales, que no termina nunca, que tener que ir al banco por toda la eternidad. O... La mortalidad, es, que seamos mortales, puede ser muy doloroso pero es más soportable que la eventual inmortalidad. Y el insomnio es una cierta experiencia de la inmortalidad, de aquello que no concluye, que debiera concluir, que debiera... La vida debiera ofrecernos siempre la tregua del sueño, esa tregua que se llama sueño, y no necesariamente la ofrece, ¿no? La preocupación, ¿no? el insomnio asusado, convertido en vigilia por la, la preocupación, lo que nos preocupa, lo que nos ocupa antes de que ocurra, lo, lo que pudiera acontecer, que nos impide dormir y que incluso nos impide soñar y que altera nuestra salud mental. El insomnio es una distorsión de la salud mental cuando es patológico. Y también es una poesía como esta, ¿no? En vano, dice Borges, espero las desintegraciones y los símbolos que preceden al sueño. Es extraordinario. Las desintegraciones se van como desmembrando el orden del mundo, ¿no? Y se van confundiendo y llega el sueño. Y a veces no llega, esperas en vano que esas desintegraciones acontezcan. Esperas en vano y te desesperas más y, y el mundo sigue andando. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Lepera, dado por Gardín. No solo es la muerte literal, es cerrás los ojos y, el y tu mundo interior sigue andando, ¿no? En un monólogo interior que no cesa que no descansa nunca, es el monólogo interior, que puede ser una tortura, hay muchas formas de tortura, no necesariamente te torturan siempre los demás. Uno, respecto de uno mismo, es un gran torturador, uno conoce las artes de la autoflagelación, no porque explícitamente o conscientemente quiera flagelarse, porque uno se flagela, porque sufrimos por sufrimientos autoinfligidos. Auto infringidos, ¿no? porque el cerebro nos castiga el insomnio como castigo y después si queremos llevar este asunto a un plano general de pronto hay una sociedad insomne qué quiero decir con esto que no duerme tranquila no dormimos tranquilos cuando hay problemas no dormimos tranquilos la sociedad es insomne no duerme no se duerme no dormimos como se debe porque hay problemas al otro día porque venimos de problemas del día anterior y no dormimos tranquilos por la inseguridad, por ejemplo, ¿no? un hijo, un cercano que esté en la noche, que haya salido, y no dormís tranquilo, y no dormís tranquilo por vos mismo tampoco, ¿no? Esa falta de serenidad. En filosofía uno aprende que la serenidad es la sabiduría de saber decir que no a las tentaciones, al consumo exacerbado, saber decir que no. Es sí, que no. no, ahí sos libre y adquirís la serenidad. Pero es difícil decirle que no a la vigilia permanente, a la vigilia perpetua que llamamos sueño, que impide el sueño, quise decir. Esa, la vigilia cuando se extiende, no le podemos decir, no pará, detenete, no quiero estar más despierto, dame ocho horas, ocho horas de tregua y a veces no llega. Y a veces estamos dormidos cuando deberíamos estar despiertos. ¿no? Estás dormido y estás manejando y te estás durmiendo o estás en un trabajo y estás medio dormido cuando deberías estar despierto y todo se da vuelta y es el mundo del revés. El mundo del revés. Cuando debes dormir estás con los ojos alertas, por lo menos con los ojos interiores y el cerebro andando y a veces cuando debes estar realmente alerta y... y y en la cúspide de la vigilia se te caen los ojos, los ojos del cerebro y haces las cosas mal, ¿no? Es imperfecta la condición humana. Eso es lo que aprendemos. Somos imperfectos. No salen las cosas como uno debieran. No lo resuelve la inteligencia artificial eso. ¿No? El insomnio. Es propiamente humano. Es tan antiguo como la modernidad tan antiguo como la modernidad. Porque antes cuando el hombre era cazador, recolector, bueno, a la noche dormías. Cuando empezás a pensar, a descubrir, a inventar, de pronto no podés dormir. No poder dormir. Qué pesadilla, qué pesadilla. La peor de las pesadillas, estar eternamente despierto. Reflexiones, filosofías tiradas al azar. Asociaciones libres. Les dejo un abrazo muy afectivo a cada uno de ustedes.